se llamaba la zona de los arañones, y era un sitio de campos en lo que utilizaba la gente que vivía en Canfrancú, lo que es el pueblo originario, para tener aquí sus campos, sus huertos, etcétera, ¿no? Porque era una zona en la que no había árboles, era totalmente diferente a la que hay ahora, y caían aludes, había, pues, los barrancos se desbordaban, era una zona que no se podía vivir, ¿no? Y entonces hubo que hacer una grandísima transformación. Tratado que había de las estaciones que era hispano-francés, es decir, en la mitad de la estación era española y la otra mitad francesa. Era una zona que estaba alejada del alcance de los submarinos, la posibilidad de bombardear, entonces estaban menos, en una zona menos controlada. Tanto los aliados, los espías para pasar mensajes a la resistencia, como el propio Hitler utilizó la frontera. Pasaron muchos papeles, incluso dicen que claves para decidir al final dónde se produjo el desembarco en Normandía, ¿no? Y también, pues, la fuga de personas, ¿no? Muchos judíos escaparon por la frontera de Canfranc. Aparte de la historia, nosotros desde el Ayuntamiento estamos intentando poner en valor el patrimonio inmaterial, que es la propia historia, y luego también el valor material que tiene toda la infraestructura que se hizo en torno a construir aquí un ferrocarril. Hicimos una serie de propuestas de uso turístico del propio edificio, estando como está, que está consolidado pero en ruinas o sin casi nada, ¿no? No queda prácticamente muy pocas cosas antiguas, ¿no? Todo lo que hacemos siempre queremos que tenga esa parte reivindicativa hasta que se abra el Internacional de Canfranc, que sabemos que no será tan importante para Canfranc como lo fue en su día, porque aquí no habrá 2.000 personas trabajando, pero sí que consideramos muy importante.